José, aquí para atrás, por favor. A la derecha, venga. Ahí un poco más atrás. Venga, para atrás. Alabaré, alabaré, alabaré.
Eso tampoco es así, porque la bajada de la línea es mejor, pero cuando tiene que ser un poco. Pero no lo sé. Esa, ahí te sale una foto bonita de portal. Yeah.
puedan sentarse por alto y escuchamos la palabra de Dios. Por San Pablo a los romanos. Hermano, que su caridad no sea una farsa. Aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Como buenos hermanos, sean cariñosos unos con otros, estimando a los demás más que a uno mismo. En la actividad no sean descuidados. En el espíritu manténganse ardientes. Sirvan constantemente al Señor. Que la esperanza les tenga alegre. Estén firmes en la tribulación. Sean asiduos en la oración. Contribuyan en las necesidades del pueblo de Dios. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a los que les persiguen. Bendigan, sí, no maldigan. Con los que ríen, estén siempre alegres. Con los que lloran, lloren. Tengan igualdad de trato unos con otros. No tengan grandes pretensiones, sino pónganse al nivel de la gente humilde. Palabra de Dios. Santo Evangelio según San Lucas.
aquellos días, María se puso en camino y fue de prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Una peregrinación. Esta mañana comenté el lema de esta visita de la Virgen a su pueblo. El lema está sacado del Evangelio: María se puso en camino de prisa. Decía que ponerse en camino era salir de uno mismo, sobre todo. No era salir de un lugar físico, era salir de uno mismo para ir al encuentro de los demás. Deprisa no era solo el ritmo de los pasos, la velocidad del movimiento del camino, que ha sido tan notorio, a pesar de todo. Deprisa no era eso. Deprisa es el ansia del corazón, el ansia del deseo, la disponibilidad con la que María se arranca en su pueblo de Nazaret y se pone en camino muchos kilómetros para ir a ayudar a su prima Santa Isabel, a quien sabe que la necesita, de quien sabe que la necesita. Yo quisiera que hoy breve dos palabras de vosotros. María entra, esta es la casa de Isabel. Esta es la casa de Isabel. Nosotros tenemos que decir como Isabel: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde que nosotros seamos dignos de que tú vengas a vernos? Somos nosotros los que te tenemos que ir a ver y subimos con justo al telón. Somos nosotros los que te buscamos. Pero ahora descubrimos que no. Que incluso cuando nosotros te buscamos con mayor ansia, eres tú quien tira de nosotros. Eres tú quien nos ha buscado antes. Eres tú quien se nos adelanta y nos busca, y nos busca, y nos busca, y nos encuentra, y nos encuentra, y nos acerca a Él. Venimos aquí porque ella nos ha encontrado, nos ha traído aquí. Y en María encontramos lo que encontramos cuando ella llegó a casa de Isabel. Encontramos a Cristo y encontramos la alegría. María lleva a casa de Isabel a Cristo. De tal manera que hasta el niño Juan Bautista en el seno de Isabel nota la presencia de Jesús en el seno de María. Y salta de alegría. Que nosotros comprendamos de verdad que María lo que nos trae es a su Hijo, para que nos acerquemos a Él, para que aprendamos de Él, para que le sigamos, para que le amemos. Ese es el gran regalo que nos trae María. Y trayéndonos a Cristo nos trae la alegría. La alegría de una vida está en la entrega a los demás. La tristeza de una vida está en guardarse la propia vida para nosotros.
La alegría de la vida está en la entrega a los demás. Decidlo si no vosotros, padres y madres, ¿dónde habéis encontrado vosotros vuestra alegría? Sino en que habéis sacado adelante vuestros hijos. La alegría de la vida está en la vida que damos a los demás. Y la tristeza de la vida está en lo que nos guardamos. Está en el egoísmo con el que nos guardamos esto para aquello, porque guardamos nuestra propia vida, cerrándonos a la entrega de Dios. Está en el gran regalo de María. Vamos a aprovechar su presencia con nosotros. Vamos a aprovechar que ella va a estar aquí 15 días. Vamos a venir a verla. Por la mañana entrar a verla los niños, adolescentes y jóvenes de los colegios e institutos. Por la tarde, aquellos que trabajan en distintos ámbitos de pastoral en las parroquias, liturgia, catequesis, cartas, pastoral de vegetariana, pastoral de la salud. En medio de la 1 a las 5, un gran tiempo de oración ante el Santísimo Sacramento. Jesús mismo, el Hijo de María, al que tendremos expuesto para que lo adoremos y para que recemos. Y misa para empezar el día y misa para terminar la tarde. Mañana es el día de la Ascensión. Tres jueves hay en el año, que reduce más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi, y el día de la Ascensión, que ya no es jueves, que es domingo. Pero mañana tenemos aquí la celebración de la subida de Jesús al cielo, su triunfo sobre el egoísmo, sobre el pecado, sobre la muerte. Él ha triunfado, su victoria es la nuestra. Mañana aquí en la catedral, a la misa a las 8, a las 9, a las 10, será la lluvia de flores, a las 12, a la 1, a las 5, y a las 6 y a las 7 de la tarde. Vengamos a lo largo de estos 15 días, busquemos tiempo para estar con María, busquemos tiempo para acoger de su corazón el gran regalo que ella siempre nos trae a su Hijo. Israel, en Palestina y en todos los rincones del mundo.
y enséñanos a escuchar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
impregnante a Dios. Y su bendición, que la bendición de Dios que ella nos trae, caiga sobre todos nosotros. Y en nuestras vidas la vida. Que el Señor les bendiga y les guarde, que ilumine su rostro sobre ustedes. Amén. Que el Señor les bendiga y les conceda su paz. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté sobre ustedes. Quisiera hacer un pequeño anuncio. Dentro de media hora, será las 8:15, se celebrará la Eucaristía. Damos este margen de tiempo para que quiera quedarse con la palabra de Dios. Para que los que quieran marchar puedan marchar realmente. A las 8:15 habrá Eucaristía, se celebrará ya la fiesta de la Ascensión del Señor al Cielo. Quiero pedirles un favor. El favor es que todos juntos agradezcamos a tantas personas que han contribuido a que la Virgen pueda estar entre nosotros. Se requieren muchas cosas materiales, se requieren muchos esfuerzos, mucho tiempo. Yo quisiera que lo representáramos para no tener que olvidar a nadie, tanto a unos y a otros. Lo representáramos en estos hermanos nuestros que han guiado y conducido el coche que ha llevado a la Virgen tan fenomenalmente. Ese coche, así tuneado, como se dice ahora, ha sido puesto a disposición